Amigos de la tienda canina Family Dog, soy Miriam Fernández, para los que no me conozcáis, la responsable de la tienda. Y aprovechando que hoy he publicado una foto de Bowie eh, con una, una de las astas de ciervo y que está habiendo bastantes comentarios, sobre todo también en Instagram, os quería hablar un poco del tema. Todos los perros, igual que el resto de los cánidos, necesitan morder por muchísimos motivos. Eh, uno de ellos es que es la forma en que se limpian los dientes. Eh, en la naturaleza muerden pues lo que es la presa y de esa manera se limpian los dientes. Es una de las formas de, de limpiarse los dientes, o palos, o eh... pero nosotros, a nuestros perros, normalmente no le damos presas para que, para que muerdan. Entonces tenemos que darles otras alternativas. Hay muchas formas de ofrecerle a los perros, eh, hay muchas cosas que podemos ofrecerles para que muerdan. Yo en la tienda tengo, por ejemplo, los huesos dentales, que son estos, y también siempre cosas naturales y también las astas de ciervo. Hoy me quería centrar un poco en las astas de ciervo porque es sobre lo que he publicado la foto de Bowie. Las astas de ciervo, eh, en primer lugar, deciros... Que nadie se asuste, porque hay a veces que me dicen: Ay, le cortan las, le cortan las, eh, las astas a los ciervos. Bueno, pues no, a todos los machos en primavera se le caen las astas. Eh, estas empresas las recogen, las limpian, las cortan, las cepillan para que no haya ningún tipo de, de piquitos ni nada de esto y, y las dejan en perfecto estado para que ellos se, se las podamos dar. Eh, tienen muchas ventajas. Primero, eh, son muy duras, son tremendamente resistentes. Eso quiere decir que es un snack que le dura bastante tiempo. No es algo que se lo das y, y en dos minutos ya ya lo ha. Bueno, hay algunos perros que lo te duran bastante más rápido de lo que yo a veces me puedo creer cuando me lo cuentan. Pero vamos, le duran bastante tiempo. Tienen dentro lo que es la médula, que es algo que les encanta, les encanta a todos los perros con según van mordiendo el asta, se van encontrando con la médula y es algo muy sabroso para ellos. También al morderla eh, sueltan como una arenilla y esa arenilla es la que al introducirse entre lo que es el, la, los dientes, les va, digamos, como pre, o previene y les va limpiando el sarro. Evidentemente, si un perro tiene muchísimo sarro, ahí le va a ayudar a reducir, pero ahí sí que le tienes que llevar al veterinario, o sea, tampoco es un milagro, pero sí son muy preventivas de, de que les salga el sarro. Están pensadas para perros jóvenes. Eh, no es justo que le regañemos a un perro que muerde cosas, nos muerde las cosas, si no le damos alternativas. Y una de ellas muy buena, una excelente alternativa, es un asta de ciervo. Las hay desde muchos tamaños: desde la S, esta os la he sacado, es la talla L, pero luego está la, perdón, la M, esta es la M, luego estaría la L, la XL, o sea, hay muchos tipos de astas de ciervo. Eh, para perros que por ejemplo tienen un exceso de, de, de talla de peso el hecho de masticar también les cansa reduce el apetito eh, de hecho el hecho de que les canse también es bueno para perros que son muy inquietos y de alguna manera bueno pues masticar también les, les hace que liberen eh, estrés y también les relaja eh, para perros que tienen problemas de alergia, porque no, no generan problemas digestivos eh, tampoco, las astas de ciervo. El 37%, casi el 40%, es proteína, pero bueno, proteína de la buena, es natural. Y, y fundamentalmente era un poco comentar esto: que lo que sí que es importante es que si se las damos, que hay gente que sé que las coge en el campo y se las recoge, que estén súper bien. Que se fijen que estén bien limpias, siempre con productos naturales, eh, cuidado con lo que se limpian las astas y que no tengan ningún tipo de, de astillas que les puedan hacer daño. Nada, a los míos les encanta. Y os dejaré con un vídeo de ellos para que veáis cómo sobre todo fue Cali la primera que le empezó a gustar mucho y luego Bowie le cogió también el tranquillo y ahora los dos les encantan. Y yo lo que sí que hago es que cuando ya está más o menos como a una cosita así de tamaño, ya se la quito porque ya ahí les cuesta más morderlo y me da si no está bajo supervisión pues prefiero quitársela. Hay algunos perros que juegan con las astas, las lanzan y hacen mucho ruido. Yo lo que hago es que le mando a su cama que se coma el asta. Pero bueno, eso sí es verdad que si estás solo en casa, pues tener cuidado de que no la vaya lanzando la asta para arriba porque hace ruido. Así que eso es todo. Las tenéis en familydog.es y cualquier duda, cualquier cosa, ya sabéis dónde me encontráis. Muchísimas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, hasta la próxima. Gracias.